Bueno, todo eso te viene en el papel del libro como lo conocemos hoy. Ahí no termina el cuento, sino que te sigue mucho ya el libro evolucionando y va a seguir evolucionando. Esto es algo muy interesante, un libro Cautiverio Feliz, escribió en español cuando fue cautivo por los mapuches. Es muy interesante porque los mapuches no tienen escritura. Ahora sí, la y como ellos están exterminados, probablemente todas esas historias se hubieran perdido, todas esas costumbres se hubieran perdido, pero es que había el equilibrio que disfrutó mucho, por eso se llama Cautiverio Feliz. Es como no había de ser. Blanco, toda esa tradición, el niño, los niños no tienen acceso a la iglesia, nada, por lo menos, lo que hace la hoy en día lo puedes encontrar en el mundo de la nada. Yo voy a poner el PDF.